Recomiendo, estamos aquí en el Hotel Hernandaria en Santa Fe, en este caso con los amigos de Sauce Viejo, de la Municipalidad de Sauce Viejo, más precisamente con la parte que tiene que ver con la producción, con el turismo, con el empleo, con lo que tiene que ver con una de las áreas más sensibles que tiene y con la que generan no solamente puestos de empleo, sino más producción y riqueza, como es en el comercio, y en este caso con Ángel Casanelo, el secretario que tiene de la producción. ¿Cómo andas, Ángel? Gracias por el programa. ¿Qué tal, Maxi? Bueno, buen día. La verdad que ando bien, trabajando mucho en la municipalidad y bueno, agradecerte nuevamente por este espacio. No, por favor. Así que, bueno, trabajando en la Municipalidad de Sauce, con todo lo que conlleva la transición entre lo que es comuna a municipalidad, que parece que no, pero es como empezar a barajar y dar de nuevo, el armado de todo lo que es la reglamentación, revisar todas las cuestiones que son como si fueran todas las leyes, ¿no es cierto? Y ordenar la localidad que, bueno, está bastante desordenada, pero bueno, por una cuestión normal de que era una comisión comunal, como se manejan todos los municipios, o las comunas, que bueno, la comisión comunal siempre responde a una sola, digamos, cabeza, que es el presidente comunal. Ahora tenemos el municipio, que está el intendente con todo su equipo de secretarios, y el consejo municipal, que bueno, el que tiene que acompañar y apoyar y direccionar un poco la gestión del nuevo gobierno, ¿no es cierto? Claro, y que además es muy importante lo que decís vos de ir acomodando, de muchas cuestiones que antes como comunas tal vez se dejaban pasar por alto, no se quería generar conflicto, y hoy que tienen que ver, recién lo comentaba en el inicio de la nota, que tienen que ver con el comercio, con el empleo, de transparentar, de blanquear muchas cuestiones que hacen, a tener una localidad en orden también, ¿no? Exactamente. Justamente, bueno, con la parte de comercio, digamos, yo siempre lo defino como para explicar que todo el aparato productivo de la localidad involucra desde el pequeño y mini comercio, digamos, que a lo mejor es un almacén, un kiosco, atendido por su propio dueño, hasta las empresas, las mega empresas, como para nombrar alguna de las que tenemos, que son las usinas termoeléctricas, que trabajan generando energía para toda la República, ¿no? Entonces, encontramos un montón de cuestiones que están, digamos, si bien reguladas o algunas no están reguladas. Entonces lo estamos tratando de que toda la población productiva, digamos, de Sauce Viejo, se amigue con las normas para poder tener por lo menos todo en orden. Porque cuando uno habla de las habilitaciones, hay que pensar de que la habilitación es para el resguardo de la seguridad, no solo de la gente que va a ir al negocio, sino también del propio dueño. Por ejemplo, hay riesgo eléctrico, riesgo de incendio. Entonces tratamos de que todas esas cosas estarán cubiertas. Porque justamente como Estado somos responsables de las actividades en primera y en última instancia. O sea, en el medio el contribuyente o la persona habilitada o no puede cumplir o no cumplir, pero nosotros tenemos que estar presentes para que realmente se cumplan. Y bueno, en el caso de que la persona que esté no quiera cumplir o no cumple, bueno, ahí sí, lógicamente, como Estado se tiene que accionar para cuidar la salud y la integridad física de las personas, de la claro. población. Y sin hacer números precisos, ¿hay una gran cantidad de locales o de negocios que estaban, en una situación, irregular, o sin haber presentado los papeles? Porque, muy bien lo que decís vos es, no son papeles de habilitar, por decir, firmamos para habilitar, sino es cuestión de seguridad, de que tienen las condiciones de un matafuego, de cualquier que hacen a la seguridad del empleado, pero también de aquellas personas que van al lugar a consumir, claro, o comprar. Sería el consumidor, o sea, estamos cuidando la integridad del propietario, del empleado y del consumidor, en todos los aspectos. Nosotros tenemos aproximadamente unos 600 comercios. Yo cuando hablo de comercio o entidades que pertenecen al aparato productivo, como te dije hoy. Más o menos hay unos 300 que están registrados en la municipalidad. O sea, que hay otros 300. Claro. Esos 300 que, bueno, o que le falta algún papel o que no empezaron. No, esos 300, si bien están registrados, porque bueno, hay una posibilidad de cruzar la información con AFIP, son 300, titulares de CUIT que pertenecen a la localidad, que desarrollan algún tipo de actividad. Y qué es lo que estamos tratando de detectar ahora, porque bueno, convengamos que más allá de que el Estado pueda no controlar, también a veces los contribuyentes
ya sin un poco los que no. Y si bueno, se puede evadir, evadamos. Y bueno, y básicamente la habilitación tiene tres patas importantes. Una que es la tributaria, porque obviamente está ejerciendo algún tipo de actividad, tiene que tributar al municipio. Y después tenemos la cuestión que es la más importante de todas, que es la seguridad, la higiene y la seguridad, que depende del tipo de comercio, puede también participar ASAL, que es la Agencia Santafesina de Seguridad Agroalimentaria, claro, que tiene que bregar por la cuestión alimenticia, para que el consumidor no se vea afectado por intoxicación, por algún tipo de cosa. Y por otro lado tenemos la cuestión de edilicia, que es la cuestión de planimetría, de planos, que eso, digamos, es para asegurarnos que ese edificio no se va a derrumbar y no va a provocar ningún tipo de accidente para los que estén adentro. Y por otro lado, ¿por qué? Porque también se es parte de lo que se tributa a nivel provincial por el impuesto mobiliario, por la cantidad de metros cuadrados cubiertos. Bueno, que lógicamente todo eso es una cantidad de dinero importante, pero bueno, hay que ir haciéndolo, y nosotros, a partir de esta gestión del doctor Mario Papaleo, que bueno, nos lleva por el camino de tener una relación amigable con todo el aparato productivo, e ir llevándolo para que de a poco se vayan adaptando a las normas, para que podamos tener todo una localidad, digamos, ordenada. Y que no se piense que cualquiera puede ir a Sauce Viejo a instalarse y que nadie te va a decir nada. O sea, queremos tener... Si mañana vos vas y te sentás en un restaurante, que puedas sentarte tranquilo, sí, sabiendo de que ese restaurante está habilitado por la municipalidad. Incluso, y acá me voy un poquito más por otro lado, como Sauce Viejo estamos trabajando para desarrollarlo turísticamente, queremos que el turista que vaya tenga un respaldo. Entonces la municipalidad pueda promocionar todo ese tipo de negocio que tiene afectado al turismo, que en verdad están todos afectados al turismo. Está afectado el almacén, la farmacia, claro, la comedor, todo. O sea, todo está. Entonces, bueno, estamos, digamos, por la parte de producción, específicamente estamos apuntando a poder lograr eso. Lógicamente que también, por otro lado, a mucha gente se le hace difícil poner en orden el negocio, porque hay una, ahí tiene que tener una disponibilidad de dinero. Entonces estamos trabajando en conjunto con las entidades intermedias, en este caso con el Centro Comercial, Banco Nación, con la posibilidad de otorgar crédito a tasa muy baja y a plazo bastante extendido, como para que la gente pueda servirse de esos créditos para poder cumplimentar toda la reglamentación, que bueno, a veces hay que comprar matafuego, hacer plano, acomodar la instalación eléctrica, y la situación a veces a algunos comerciantes no le permite poder disponer o distraer esa plata fuera de lo que viene haciendo habitualmente. Entonces, estamos trabajando también para acercar algún tipo de herramienta financiera, claro, que no solamente vayamos a controlar, a exigir, sino que también tratemos de llevarle algún tipo de solución. Claro, herramienta, claro, para que ellos puedan hacerlo. Exactamente. Hablábamos, me acuerdo, cuando decíamos una nota en Santo Tomé, que me querías, querían tener una relación también de mayor fluidez y cercanía con el parque industrial que está ahí en Sauce Viejo, digo, con la cantidad de empresas, industrias que se han instalado, digo, ¿se han podido empezar a dar estos pasos? Bueno, con el parque industrial, ya a los 2 o 3 días del inicio de gestión, hemos tenido una invitación justamente para despedir el año. Hemos llevado un mensaje de cambio de expectativa, de cambio de relación, donde queremos estar cerca del parque y que el parque esté cerca de la comunidad de Sauce Viejo, o sea, de la sociedad sauceña. Se están haciendo visitas a las empresas, lógicamente que tratamos de coordinar en los momentos en que pueda estar el staff o la parte directiva de la empresa, o en algunos casos los dueños, como para poder estar junto con el intendente, para bueno, poder potenciar todo lo que puede surgir de las relaciones. El parque industrial es una fuente generadora de trabajo, porque demanda mano de obra, entonces estamos tratando de adaptarnos dentro de la población de Sauce Viejo para ver la mano de obra disponible que se puede insertar en el parque. Y por otro lado, bueno, también estamos tratando de que el parque industrial, las empresas del parque industrial, que son 45 en total activas, y hay algunas que están en proceso de habilitación para empezar a trabajar, pero también tenemos una gran cantidad de empresas fuera del parque industrial que lógicamente estamos tratando de unificarlas a todas dentro, como digo yo, una bolsa. Estamos logrando incluso que ahora las empresas puedan apadrinar las plazas. Amigos. O sea que
que el sauceño o la comunidad de sauceña pueda ver que esas empresas que están en el parque industrial dejan algo en la localidad. Bueno, ahora estamos con un proyecto de poder hacer las veredas en algunas plazas y sobre todo en los barrios cercanos al parque industrial. Y bueno, hay muchas empresas que se están adhiriendo a hacer algún tipo de aporte, que no queremos la plata, sino que directamente... Que lo haga la empresa. Por claro, sí, nosotros vamos a gestionar todo el trabajo, digamos. Claro, dar la mano de obra, poniendo la claro, mano. Y eso lo que hacen en este caso, básicamente, el aporte en metros cúbicos de hormigón para poder hacer toda la plaza, que son en cada plaza son 400 metros. Mirá vos. Tenemos buena aceptación, la gente del parque muy contento con esa, lógicamente que la localidad también. A nivel municipio estamos muy contentos porque tenemos muy buena aceptación y hemos podido cambiar esta situación de que miramos al parque como una entidad y a toda la empresa como son parte de Sauce Viejo y no que son como si fuera que ha pasado un ente así aislado. Sí, aislado, incluso hasta había una situación de recelo, pero bueno, nosotros lo que queremos ya es tener una relación amigable con toda la empresa del parque industrial. No podemos apartar de que prácticamente generan 2.000 puestos de trabajo. Leos. O sea que es importante. Pero bueno, también tenemos mucha gente que vive en Sauce Viejo, que eligió Sauce Viejo como un lugar para vivir y trabaja aquí en Santa Fe. Si uno se para en la ruta a las 6 de la mañana. Claro, y ve el auto que desfila. Y ve la cantidad, claro, ve la cantidad de autos, va a ver que hay tantos autos que van como tantos autos que vienen. Entonces, yo creo que Sauce Viejo, además, es un lugar donde tenemos el parque industrial, también una localidad que por eso también queremos mantenerla ordenada para que la gente se vaya a vivir a Sauce Viejo y que tenga un lugar tranquilo, cómodo, con todos los servicios. Se está trabajando muchísimo con lo que es acomodar todo lo que son las calles de toda la localidad. Se está trabajando muy fuerte con el tema del servicio de agua potable, la iluminación, o sea, se está trabajando mucho. Yo creo que hay un cambio importante que, bueno, lógicamente el sauceño lo está viendo, la gente de Sauce. Hablo del sauceño para meter a toda la gente, no solo el nativo de Sauce Viejo, porque le decimos sauceño. Como sino, el que va el fin de semana a pasear, claro, a pasar el fin de semana. Exactamente, bueno. Estamos mejorando mucho el sistema de recolección de residuos. Tenemos una planta recicladora de residuos, o sea que está clasificando los residuos para después... recupera lo que se puede recuperar y no se manda de posición a los depósitos que se dedican a eso. Pero bueno, se está trabajando mucho. Queremos activar el turismo, por eso estamos tratando de, justamente con las habitaciones, que todos los negocios que más se pueda, incorporarlo para que el Sauce Viejo pueda promocionar todos esos negocios, para que cuando la gente venga se sienta seguro de que está consumiendo un lugar que está de alguna manera habilitado y promocionado por la municipalidad. Como pueden ser los hoteles, los restaurantes, las casas de fin de semana que se alquilan para alojamiento, algunas casas o algunas quintas se alquilan para fiestas. Entonces la idea es poder tener también todo eso en orden. Más o menos nosotros hoy tenemos una población de 15.000 habitantes, bueno, vamos a esperar los resultados del censo, se ha llegado de manera permanente. Y los fines de semana crece muchísimo, sí. No digo al doble, pero está muy cerca. Y porque, bueno, es toda la gente que se va los viernes y se regresa los domingos a la noche. Claro, y se viene los domingos a la noche. A Sauce Viejo también hay mucha gente que de los pueblos del interior que están cercanos a Sauce Viejo que se vienen a pasar el fin de semana. A veces vienen a pescar, pero bueno, tienen su casa de fin de semana también. Ángel, gracias por estos minutos. Bueno. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo en la municipalidad. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Con Ángel Casanero, el secretario de la producción, hablando, charlando, en definitiva, mostrando las actividades y el trabajo que están haciendo desde la mano del intendente de Mario Papaleo, abajo cada uno de los funcionarios en cada una de las áreas, para generar, tomar conciencia y que en definitiva que crezca lo que es la ciudad de Sauce Viejo, aquí en este caso compartiéndolo en este desayuno en el Hotel Hernandaria de Santa Fe. Lo recomiendo.